Y ya nos encontramos, señores, en vivo y en directo, nuevamente aquí en la ciudad de Bridgeview, Illinois, casa del Chicago Fire, el Toyota Park. Pero el día de mañana, sábado, será casa del campeón del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas de Guadalajara, que, bueno, continúan esta gira de pretemporada aquí en la Unión Americana, señores. Y, bueno, pues el conjunto dirigido por Matías Almeida, pues el día sábado tratará de sacar la victoria contra el conjunto de Monarcas Morelia. Si sabemos, en una historia breve de estas dos escuadras, amigos de Cacho Deportivo, pues, bueno, Monarcas Morelia y el equipo de las Chivas Rayadas se vieron las caras justamente en la gran final de la Copa MX. Y bien, amigos del Casillero Deportivo, mi querido Doble Ortiz, Dani, Rami, tenemos un gran gusto, W, porque uno de los seguidores del Casillero Deportivo desde el día 1 hasta hoy a la fecha, pues ha hecho el esfuerzo de venir a que cotorremos un rato aquí con nosotros. Dani, W, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Gustavo, gracias, Dani, nuevamente. Es un enorme placer realmente encontrarse con personas como Dani, que siempre pues estamos ahí confiando en el programa. Dani, para nosotros como programa deportivo de verdad, muchas gracias por el apoyo, hermano. Gracias por la bienvenida aquí en Chicago. Le hemos pasado divino contigo, enseñándonos los lugares turísticos y, por supuesto, gracias nuevamente. Creo que la palabra gracias se queda corto para el aprecio y el cariño que tenemos. Bienvenido. Gracias, muy amable. Aquí no, al contrario, Dani, la verdad, como dice Whitson, sí, la palabra gracias se queda corto, porque ahí jueves tras jueves, desde nuestros inicios, desde, como lo decía yo, el día 1 hasta hoy a la fecha, has estado ahí apoyando al proyecto al pie del cañón. Y también, pues bueno, Dani, W, nos hizo favor de darnos unos bonitos obsequios, unos bonitos souvenirs. Oye, y tenemos por último esta camiseta también muy padre, muy bonita, que nos obsequió Dani, de los Medias Blancas de Chicago, los White Sox. Un saludo para la gente, Dani. No, pues un saludo a toda la gente de Indiana, pues afortunado de tener una cobertura completa de los deportes. Son bienvenidos a Chicago, espero que puedan visitarnos y que le vayan a mi White Sox. Sí, un saludo para todos mis familiares en Aguascalientes, a mi hermano y a mis primos que acá están en Chicago. Pues, señores, estuvimos aquí pasando el rol por Chicago con una gran persona, un gran seguidor del Casillero Deportivo, un gran amigo también. Jugadores del equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, con Michael Pérez. Michael, un gustazo que nos acompañes desde el Casio Deportivo de Indianápolis. Es un gusto tener al equipo campeón del fútbol mexicano por acá. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los han tratado? ¿El cariño de la afición? ¿Qué te parece? Hola, primero, mucho gusto también con ustedes. Bueno, el cariño de la gente se nota desde el primer día que llegamos. Creo que nos recibieron muy bien acá en Estados Unidos y sobre todo aquí en Chicago. Y bueno, en lo deportivo nos sentimos muy bien, creo que vamos mejorando bastante conforme pasan los entrenamientos, los días y los partidos, y esperamos llegar de la mejor manera al torneo. Sí, ya has tenido la oportunidad de jugar en esta cancha, ¿qué tal el ambiente en el estadio, qué tal la gente aquí en el estadio? Bueno, como te digo, siempre hay una buena respuesta de la gente aquí
en esta ciudad y bueno, se siente rápido la calidez de las personas que están aquí apoyándonos siempre. Sí, muchas felicidades por el bicampeonato, campeones de liga y campeones de copa. ¿Qué se viene para el próximo año? Muchas gracias. Bueno, se vienen muchísimas cosas buenas. Creo que estamos trabajando para varios objetivos que tenemos y vamos por el buen camino. Ahora afrontar el campeón de campeones que se viene en 15 días y bueno, seguir con esta racha ganadora. Michael, Monarcas Morelia, un equipo que bueno, ya se vieron la cara recientemente, justamente se proclamaron campeón de la Copa MX derrotando al equipo michoacano, un equipo que ya se conocen. ¿Cómo enfrentar este equipo? Pretemporada, ambos escuadras, ¿de qué manera afrontan y ven el juego el día de mañana? Bueno, es un partido diferente, como dices, es un partido de pretemporada en el cual nos vamos adaptando al trabajo y estamos para llegar de la mejor manera al torneo, que es lo más importante. Pero bueno, ahora el funcionamiento del equipo es el que tiene que estar mejorando y esperamos un partido muy duro, como siempre es con Morelia, pero también esperamos sacar el resultado. Por último, sabemos que el equipo de Guadalajara está apoyando en este momento muchísimo a la selección mexicana, próxima a arrancar su participación en la Copa de Oro también aquí en territorio norteamericano. ¿Qué te pareció el desempeño de la selección mexicana en Copa de Confederaciones y qué esperar del equipo de Juan Carlos Osorio ahora en Copa de Oro? Bueno, fue un torneo bueno en el cual bueno, se esperaba tal vez un poco más, pero bueno, el resultado y el funcionamiento del equipo fue bueno. Ahora en Copa Oro también se esperan muchas cosas de este equipo, creo que tiene con qué llegar a la final y también ganarla. Por último, tenemos mucha afición en la ciudad de Indianápolis, donde es el casillero deportivo. ¿Le quieres mandar un saludo a la afición de Indianápolis, por favor? Sí, claro, a toda la afición de Indianápolis, un saludote y un fuerte abrazo para todos. Estén al pendiente de Chivas. Gracias, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Pues fueron las palabras de Michael Pérez para el casillero deportivo, mi querido W. Ortiz, amigos de Latinos TV Indiana. La verdad que un chico muy cordial, todo un profesional. Y pues bueno, que mañana seguramente va a poner todo su esfuerzo, todo su mejor fútbol para, como nos decía él, enfrentar al equipo de Monarcas Morelia. Así es, Gustavo, y pensar que estos muchachos jóvenes, realmente muchachos de 20 años, el día de mañana van a ser los estelares en la selección mexicana y por supuesto en el Chivas, en el primer equipo, ¿no? Sí, efectivamente, porque a lo mejor a Michael no le tocó esta oportunidad llegar a selección mexicana, pero no dudes que Juan Carlos Osorio también lo esté viendo, que el cuerpo técnico de selección mexicana también lo esté viendo y que también en un futuro esté apoyando el tricolor. Pues sí, Gustavo, nada más esperar el partido de mañana. Sabemos un partido sumamente competitivo, son dos equipos de primer nivel y esperar que el espectáculo pues llene las expectativas de toda esta gente, ¿no? Definitivamente, W, vamos a seguir reportando aquí desde las canchas de entrenamiento del Toyota Park, desde la ciudad de Bridgeview, Illinois, cuando estemos más adelante con el equipo rival del Rebaño Sagrado, el equipo de Monarcas Morelia. Así es, Gustavo, hasta entonces. Y bien, ya nos encontramos en la práctica del equipo de Monarcas Morelia, el casillero deportivo presente ahora en el de entrenamiento del equipo michoacano, mi querido W. Ortiz. Estuvimos por la mañana con un calor y una humedad insufrible aquí en el Toyota Park, en los campos de entrenamiento, pero una temperatura ahora agradable, W. Sí, Gustavo, buenas tardes a la gente que siempre nos acompaña en Latinos TV y Casillero Deportivo. Una vez más, Gustavo, ahora cubriendo al Monarcas Morelia, la monarquía que, por cierto, hoy viene muy apoyada con toda su afición, Gustavo. No, se dejó caer toda la banda michoacana a apoyar al equipo de Morelia, toda la gente que está apoyando al equipo de Monarcas, que felizmente pues pueden ver que el equipo permaneció prácticamente de último minuto en el último circuito, o en el máximo circuito más bien, perdón, al momento de que Ruiz Díaz, este hombre inca, anotase ese gol contra el equipo de Rayados de Monterrey allí en el campo del BBVA, y bueno, pues salvó al equipo que se fuera prácticamente a la Liga de Ascenso. Así es, Gustavo, de emoción en el último minuto, como vos decís, y bicampeón de goleo. Estamos hablando de
un goleador de raza, porque no es casualidad, y pues qué más alegría que darle la salvación y darle la clasificación al equipo moreliano a la liguilla, ¿no? Un nombre importante, hablando justamente del peruano W, es este chico Ruiz Díaz, como ya lo estás platicando tú. Muchos equipos se lo estaban peleando, se hablaba que... Y se quedó por último. Y se quedó aquí en el equipo de Morelia, se hablaba que iba a ir para el equipo de Tigres, para el equipo de la América, para el equipo de Cruz Azul, pero bueno, la directiva del equipo de Morelia pues blindó bien a este jugador, le puso una buena cuota ahí de billetes y pues ninguno de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano le llegó. Así es, Gustavo, y una cosa muy importante también, Gustavo, no solamente Ruiz Díaz, como vos decís, sino también el entrenador, Roberto Hernández, que se hizo cargo de este equipo, que ningún entrenador lo quiso agarrar en el momento que más necesitaba el equipo, y dijo, deme en el equipo, yo lo tomo, lo salvó, lo clasificó a la liguilla y también finalista en el torneo de Copa en México, Gustavo. Un punto muy importante, efectivamente, que era una papa caliente el equipo. Nadie de Morelia. Nadie quería hacerse de frente del equipo, le cambió obviamente la cara, le cambió el rostro, lo metió, como efectivamente tú dices, a la fiesta grande del fútbol mexicano, los abude del descenso, y me parece que las expectativas son importantes para este comienzo del torneo apertura de la Liga MX, que ya va a arrancar en este mes de julio, el 21 de julio, me parece, arranca ya la Liga MX, y bueno, pues obviamente expectativas que el equipo continúe en el máximo circuito. Sabemos que el equipo que lastimosamente perdió la categoría fue el equipo de Jaguares de Chiapas, y bueno, mantenerlo en primera división, y va a haber una lucha ahí importante también con los equipos que están ahí en la tabla al fondo del descenso, ¿no? Importantísimo, Gustavo, pero creemos que esta campaña anterior pues le va a servir como soporte anímico, como soporte al entrenador mismo, como un soporte técnico para salir adelante con el equipo en esta temporada, ya con menos presión que estar peleando el descenso en las últimas jornadas, ¿no? Efectivamente. En la última, por cierto. En la última, de último minuto, mi querido W. Y bueno, este torneo de apertura justamente no existe tanto esa presión. El torneo de apertura te permite que mejores, que vayas mejorando esa cosecha del porcentaje. El torneo clausura es el que ahí es cuando ya se define el ascenso. Y el descenso, el que va a estar ahora mismo sufriendo, pues va a ser el Benjamín de la primera división, el equipo de los Lobos WAP. Así que, pues, el que sube a la primera es el que le quita un poco de presión a los que andan también ahí sufriendo en la parte baja, ¿no? Así es, Gustavo, y por cierto, el equipo michoacano viene con una cosecha de resultados en partidos amistosos muy importante, no ha perdido los últimos 3 juegos y eso, es más, los ha ganado, Gustavo, entonces eso te habla muy bien del equipo, viene trabajando, es su entrenador con la paciencia de ya estar más tranquilo, sin esa carga, sin esa presión de lo que es el descenso, ¿no? Efectivamente, porque quiera que no, ganar los partidos amistosos en pretemporada, obviamente te permite, te da confianza que la mentalidad del jugador pues llegue listo para encarar, como tú bien comentas, el torneo que se aproxima. Ahora bien, el compromiso de mañana, las Chivas Rayadas del Guadalajara, el actual campeón de la Liga MX, ya se vieron la cara este par de escuadras en la final de la Copa MX. ¿Qué podemos esperar de este duelo? Pues yo creo que un partido ya muy disputado, ya no hay mucho tiempo para hacer experimentos en el terreno de juego, ya se viene también la temporada encima, Gustavo, yo creo que ya en estas alturas de los juegos amistosos ya van colocando todas las figuras dentro del terreno de juego para sacar los mejores resultados en el torneo. No, los experimentos déjaselos a Juan Cambios. Ya sabemos de qué. A Juan Cambios y a la Selección Nacional Mexicana, ahí es donde vemos las rotaciones y los experimentos y unas cosas nada ortodoxas en el balompié. Hablando de Selección Mexicana y Copa de Oro, esta arranca ya hoy por la noche, donde el equipo de Honduras estará enfrentando a Costa Rica. Tu feliz H, mi querido W, en un buen agarrón centroamericano entre el equipo de Honduras y Costa Rica. La Selección Nacional Mexicana estará haciendo su debut contra el equipo de El Salvador, y bueno, vamos a ver un Osorio que, nota importante, no va a estar en toda la Copa de Oro. Suspendido 6 partidos. Castigado por la FIFA en los últimos, los próximos 6 juegos, y todos son de Copa Oro. Hasta que finaliza la Copa de Oro va a poder él estar habilitado para poder dirigir en el banquillo del Tri, ¿no? Sí, tendría que llegar el equipo mexicano a la final. No, fíjate que ni siquiera en la final, W. No, se termina. Son seis juegos los que tiene Juan Carlos Osorio. Si llega a la final, en el partido de la final, ahí paga su último partido. Entonces Osorio no se va a poder sentar en el banquillo de la Selección Mexicana hasta el 1 de septiembre, cuando el equipo azteca reciba a los canaleros de Panamá.
Amigos del Casillero Deportivo, pues bueno, nos encontramos nuevamente en la práctica del equipo de Monarcas Morelia y bueno, pues muy amablemente nos acompaña Rodolfo Vilchis. Rodolfo, bienvenido al Casillero Deportivo. Somos un medio de comunicación en la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana, y bueno, pues visitando la práctica de Monarcas Morelia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido toda esta afición aquí en la ciudad de Bridgeview? Contento por venir a esta ciudad, ¿no? Y mostrar un poquito de lo que somos nosotros aquí con esta gente tan hermosa que nos viene a apoyar, ¿no? Rodolfo, yo creo que una cosa importante, ¿no? Lo estás mencionando tú, no importa la ciudad, el territorio de la Unión Americana, llámese Chicago, California, Texas, Florida, donde se pare un equipo mexicano, la afición siempre está presente. Claro, nos sentimos apapachados por esta gente, más de que hay mucha gente de Michoacán que sigue a este equipo que es tan tradicional, ¿no? Y contentos, ¿no? Contentos por el recibimiento y que la gente viene aquí a conocer a uno de sus ídolos que pues todos los jugadores forman parte de esto, ¿no? Rodolfo, ahora bien, hablando un poquito en cuanto al equipo, en cuanto a la institución, ¿cómo se sienten ustedes? Sabemos que el torneo pasado pues fue por ahí un poquito complicado, pero ahora inicia un nuevo torneo, un nuevo episodio, el torneo Apertura. ¿Cómo encarar este nuevo torneo Apertura de Liga MX? Tenemos el mismo compromiso, quizá otros objetivos, este torneo que viene, pero con la misma mira hacia el objetivo, que es calificar, que es hacer las cosas bien, y por qué no soñar en un campeonato. Dejamos atrás, cierto, hace 6 meses la permanencia, ¿no?, que estábamos buscando tan anhelado, que gracias a Dios se nos da, y ahora tenemos otros objetivos que no debemos de bajar los brazos y seguir peleando por esas cosas, ¿no? ¿El partido del día de mañana sabe a revancha por lo que pasó en Copa MX o nada más en el carácter de amistoso, pero obviamente con toda la seriedad, ¿no? Claro, a nadie le gusta perder, creo que es un bonito partido para mostrarnos, al que le toque jugar igual, es un bonito escenario con la gente acá de que viene a apoyar a la gente, y vamos a tomarlo lo más serio que se pueda, y nosotros pensando en la preparación para el inicio del torneo. Rodolfo, por último, nuevamente agradeciendo tu tiempo y tus palabras, arranca también este fin de semana para la selección mexicana Copa Oro. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo ves al equipo de Juan Carlos Osorio? ¿Llegaremos a la final de Copa de Oro? Espero y sí, espero, y todos los mexicanos esperamos eso. Todos tienen calidad, por eso están ahí en la selección, y desde acá todos mandándole la buena vibra, ¿no? Pues bueno, Rodolfo, muchísimas gracias, y le mandas un saludo a toda la gente de Indianápolis y del Casillero Deportivo. Saludos de su amigo Rodolfo Vilchis para el programa Casillero. Gracias. Me gusta el peligro, si es que quieren agarrarme. A mí me gusta.